Y poco queda, chicos, para lo que todo el mundo esperaba. Se acerca el especial 100.000 suscriptores. Y aquí les estoy poniendo uno de los regalos que va a haber en el canal. Así que, chavales, si no estás suscrito al canal, simplemente deja tu like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Porque el transcurso de esta semana, una semana y media, estaré subiendo un vídeo relacionado con todo esto. Así que nada, chicos, aprovecharlo al máximo, ya saben. Like, comentar, suscribiros, compartirlo con todos vuestros amigos para tener más opciones. Así que ya sabe, activa la campanita de notificaciones para estar al tanto sobre esto. Un saludo enorme y pasemos al gran vídeo. Y muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, chavales. Y pues nada, chicos, respecto al truco que subí ayer, mucha gente me está comentando: Nengo, el truco ya está parchado, Nengo, el truco está parchadísimo, Nengo, que el truco ya no va, que ya le han metido mano y ya no va, que no funciona. Aquí, chicos, voy a demostrarles que el truco aún sigue funcionando, ¿vale? Podemos hacer dinero infinito o si no, que la gente nos regale vehículos exclusivos como lo que estáis viendo en pantalla. Y para que sea más fiable esto, chicos, me voy aquí en ajustes, ¿vale? Y lo ponemos aquí en la hora y la fecha para que ustedes vean la hora exacta y la fecha que lo estoy grabando. O sea, es que apenas lo estoy comentando y hace 10 minutos, 15 minutos lo he grabado, ¿vale, chavales? Simplemente a la gente que no le sale es por este motivo, ¿vale? Bueno, vamos a coger un vehículo de la calle y vamos a meterlo adentro de nuestro centro de operaciones. Pero ojo, nuestro centro de operaciones tiene que estar en un sitio que nosotros, cuando entremos al centro de operaciones, no salga la cinemática que habéis visto en pantalla, chavales. Si nosotros no tenemos esa cinemática, no nos va a funcionar. Eso es lo principal, chicos, ¿vale? En eso estáis fallando porque el truco sigue funcionando. Muchísima gente lo está aprovechando y pues he querido volver a subirlo. Perdón, ¿vale? Perdonarme porque lo estoy volviendo a subir porque quería pues aclarar esto, ¿vale, chavales? Simplemente necesitamos eso, poner nuestro centro de operaciones en un sitio exclusivo pues para que nos salga la cinemática. Bueno, chavales, vamos a coger otro segundo vehículo, lo vamos a posicionar en el punto azul, nos vamos a ir a todos los amigos y nos vamos a unir a un amigo, ¿vale, chavales? Aquí, como veis, estoy buscando a un amigo, me voy a información general, jugando ahora a GTA V, lo acepto y me pone unirse. Aquí le voy a dar a unirme a su sesión y rápidamente le voy a spawnear flechita a la derecha, ¿vale? ¿No veis? Como lo habéis visto, nos esperamos en esta alerta de plaza aparcamiento ocupado. Aquí, muy importante, tenemos que esperarnos alrededor de 4 o 5 segundos. Una vez hayamos esperado ese tiempo, la aceptamos, ¿vale? Vamos a aceptar esta alerta de plaza de aparcamiento. Y la segunda alerta que nos va a salir la vamos a rechazar. Pero la segunda alerta, si es posible, subirle el volumen a vuestra tele, ¿vale? Subirle el volumen a la tele porque nosotros vamos a escuchar al personaje cómo se baja del vehículo. Cuando nosotros escuchemos en esta alerta que nuestro personaje se baja del vehículo, la cancelamos y ya podemos ir corriendo al vehículo de mi amigo. Nos subimos y ¡pum! Ya el truco está hecho, chavales. Funciona perfectamente. Así que, chavales, esto no hace falta ya cambiarle nada. Mirar, simplemente lo que vamos a hacer será subirnos al vehículo. Vamos a sacarlo a la calle y lo vamos a volver a guardar, ¿vale? Y ya está. Y no tienen que cambiarle absolutamente nada a los vehículos, ¿vale? No tienen que cambiarle matrícula y nada de esas cosas. Pero si ustedes no se fían, pues pueden cambiarle lo que sea, ¿vale? Lo que sea, pueden cambiarle matrícula, pintura, lo que ustedes deseen, ¿vale, chicos? A ver, ahora el compañero, otro compañero me va a regalar la Santus, ¿vale? Que es una moto de Halloween, me la va a regalar también. Pues para que ustedes vean que también podemos quedarnos motos y cositas así. Y también mucha gente me ha dicho: Nengo, intento vender los vehículos y me pone que el valor, o sea, que no aceptan vehículos con un valor de más de 50.000. Eso pasa, chicos, porque ustedes están intentando vender un vehículo duplicado de lujo, ¿vale? Así que yo les recomiendo que si ustedes están en busca de dinero, que ustedes quieren hacer dinero para poder comprarse todo el GTA V, yo les recomiendo que le digan a su amigo que les regale LG Retro, ¿vale? Tienen que ser LG Retro o Karim Sultan, que son los vehículos que más dinero les van a dar.
Como ustedes están viendo aquí, yo a este vehículo no le he cambiado ni placa, no le he cambiado ni pintura, no le he cambiado absolutamente nada. Y mirar cómo lo muevo de posición, en el punto azul me sale con su nombre original. Mirar, lo podemos mover y es para que ustedes se den cuenta que el vehículo no lo vamos a perder. Pero si ustedes no se fían, vale, cambiarle las luces, cambiarle algo súper barato, vale. Bueno, una vez ya guardado el vehículo que nos ha regalado nuestro amigo, pues nuevamente tenemos que hacer todo, ¿vale? Tenemos que robar un vehículo de la calle, meterlo dentro del centro de operaciones y volver a robar un segundo auto, como lo van a ver en pantalla. A ver, chicos, les recuerdo, nuestro centro de operaciones tiene que encontrarse en un lugar, ¿vale? Tiene que encontrarse en un lugar que tenga cinemática. Y nuestros amigos que nos están regalando los vehículos tienen que alejarse un poco del centro de operaciones, ¿vale? Muy, muy importante. No se pueden quedar alrededor nuestro, cerca nuestro, porque si están muy cerca nuestro, pues no nos va a salir esa cinemática, ¿vale, chavales? No nos va a salir la cinemática y pues por eso a mucha gente no le funciona. Y también hay un pequeño bug que puede pasar, ¿vale? O sea, hay un pequeño fallo, bug, glitch, como ustedes le quieran llamar, que puede pasarnos. Vale, como ustedes están viendo, con el primer auto no me pasó. Con el segundo auto que estoy haciendo ahora mismo, perdón, con el segundo vehículo que viene siendo pues una moto, ¿vale? Tampoco me pasó ese bug. Como ustedes están observando, aquí estoy guardando la moto, la voy a sustituir por un LG RH8. Tenemos que sustituirlo por un LG RH8 y si lo tenéis vacío, pues no pasa nada, ¿vale? Simplemente tienen que guardar la moto. Yo en mi caso, como tenía el garaje lleno, pues lo he sustituido, ¿vale? Pues por un LG RH8. Mirad, aquí la pongo al lado del vehículo que me acaban de pasar. Y los vehículos, como ustedes lo están viendo, tanto el auto como la motocicleta, no le he cambiado absolutamente nada. Ni color, ni pintura, ni matrícula, absolutamente nada. El truco funciona, chavales. Y aquí les voy a enseñar, vale, con el tercer vehículo, que esto es un vehículo. Si yo quiero dinero, nuestro amigo nos tendría que regalar ese vehículo, el que vamos a duplicar ahora. Vale, chicos, nuevamente robamos un vehículo de la calle y lo vamos a meter dentro de nuestro centro de operaciones. Como ustedes están observando, al meter el vehículo de la calle me sale la cinemática. Una vez tengamos la cinemática, vamos a salir a la calle, ¿vale? Vamos a salir a la calle y vamos a robar un segundo vehículo de la calle, ¿vale? Muy importante, de la calle. Y lo bueno de todo esto, ya les dije ayer, que son vehículos totalmente limpios. ¿Vale, chicos? Bueno, como ven, aquí tenemos el segundo vehículo de la calle y nos vamos a posicionar detrás del punto azul hasta cuando nos dé la opción de darle flechita hacia la derecha. Una vez posicionados aquí, le vamos a dar al botón de PS y nos vamos a unir nuevamente a nuestro amigo. Le damos unirse y rápidamente flechita hacia la derecha. Cuando nos sale la primera alerta, esperamos 4 segundos, la aceptamos, la primera alerta siempre la aceptamos. En la segunda alerta vamos a esperar alrededor de 3-4 segundos y la vamos a cancelar, la segunda alerta. Vamos corriendo hacia el vehículo de nuestro amigo, nos subimos y ya este vehículo nos los va a respawnear directamente dentro. A ver, chavales, aquí este es el bug que puede pasar. Simplemente nos tenemos que subir al vehículo, mirar la matrícula, tenemos que sacarlo fuera y volverlo a guardar. Vale, muy importante, lo sacamos fuera a la calle y mirar que la matrícula ha cambiado totalmente. Lo volvemos a guardar y cuando lo hayamos guardado, yo me decidí este vehículo de venderlo, vale. Yo he dicho, voy a sacar este vehículo y para que la gente vea que los LG Retro se pueden vender sin ningún problema, vale. Nos van a dar casi 1 millón por este vehículo. He decidido sacarlo para ir a venderlo y mirar lo que pasa. Se queda acelerando el vehículo solo, no podía mover ni para un lado ni para otro el vehículo, me estampé contra la pared. Lo que vamos a hacer será registrarnos en el club de moteros y vamos a almacenar el vehículo. Yo lo que hice fue almacenarlo y volverlo a pedir para ver si me dejaba conducirlo y tampoco les va a dejar. Así que simplemente lo que tienen que hacer es almacenarlo, ¿vale? No les va a dejar conducir ningún auto, ni de la calle, ni de vuestro amigo, ni tu propio vehículo. Así que un amigo estaba por aquí al lado mío y él me llevó hasta mi centro de operaciones, si no ustedes ir corriendo, y lo único que tienen que hacer es acceder a su centro de operaciones y volver a salir con el vehículo y ya estarían totalmente desbugueados. Eso es un pequeño bug que les puede pasar a muchos de ustedes. Muchos me han comentado que les pasa eso, que el vehículo no les deja subirse. Simplemente lo que tienen que hacer es eso, almacenar el vehículo. Cuando lo hayan almacenado, si les pasa ese bugueo que me acaba de pasar,
Cuando lo hayan hecho eso, pues simplemente se van corriendo hasta el centro de operaciones, acceden al centro de operaciones, se suben al vehículo y lo vuelven a sacar y ya está el bug quitado. Vale, chavales, recordar que el truco es muy fácil y sigue funcionando, yo les doy pues mi palabra. Y también, chicos, recordar que en esta semanita, ¿vale? En esta semana, ¿vale? Y entre la semana que viene van a tener un vídeo, ¿vale? De un pequeño sorteo como especial que les prometí hace mucho. Hemos tenido que ahorrar muchísimo, ¿vale? Por lo menos yo, ¿vale? Y al igual que muchos compañeros, para que se haga posible esto. Y pues me gustaría compartirlo con ustedes. Así que ya saben, si eres nuevo y eres de las primeras personas que está viendo mi canal, pues no dudes en suscribirte, activar la campanita de las notificaciones, dejar tu buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!